Arregué. Que el Señor les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más aquí a mi canal, Cibersaulo. Mi nombre es Hugo Vázquez. Por si alguien está aquí por primera vez, aquí lo que hacemos es hablar un poquito sobre la Biblia, la teología y temas de interés para la vida cristiana. Y como ustedes pueden ver, en esta ocasión yo no estoy solo. Tengo aquí un invitado bastante, alguien que quería tener aquí en el canal para aprender un poquito de él. Él es Rafael Stringel. Les cuento un poquito. Yo conocí a Rafael en el grupo del Facebook Molinistas y Arminianos, donde Rafael también es administrador. Y comencé a ver sus publicaciones. Al poco tiempo me di cuenta que es alguien que sabe de lo que está hablando. Se podría decir que Rafael es un experto en temas como el arminianismo, especialmente, ¿no? Rafael conoce mucho, tiene sus estudios en teología y su experiencia en este tema del arminianismo. Entonces, es por eso que le he invitado en esta ocasión para poder aprovechar un poquito sus conocimientos y a ver qué podemos aprender sobre el tema del arminianismo, en especial del arminianismo wesleyano. Y bueno, pero antes de nada, Rafael, bienvenido. Es un gusto para nosotros que estés aquí. Si tal Tema vez especial del puedes, arminianismo wesleyano. Y bueno, puedes hola. saludar un poquito. Sí, si puedes saludar y de pronto contarnos un poquito de ti, quién es Rafael Stringer. Okay. Pues me llamo Rafael Stringel y soy de Monterrey, Nuevo León, México. Vivo casi casi en la frontera con Estados Unidos. Esta es la tercera ciudad más grande de México, la más industrial. Estudié teología en un seminario en los Estados Unidos que se llama Zion Ministerial Institute, que es un seminario pentecostal. Ahí no conocí el arminianismo porque los pentecostales en su mayoría no manejan el arminianismo. Ahorita explico un poquito cómo está el rollo. Pero luego, cuando regresé aquí a Monterrey, me topé con muchos, pues muchos calvinistas, ¿no? Y que me trataron de hacer calvinista. Y gracias a Dios, pues, no lo permitió el Señor que me volvieran calvinistas. Y fue cuando conocí lo que es el arminianismo clásico y luego el arminianismo wesleyano. Yo asistía a una iglesia metodista, pero no conocía el arminianismo wesleyano. Son temas que pues se ven a nivel seminario y todo eso, y a nivel iglesia pues no me tocó, la verdad. Que de repente el pastor de repente en algún sermón dominical tocaba que la gracia preveniente o algo por el estilo, pero muy por encimita y no así. Pero ya cuando empecé a estudiar, primero estudié el arminiano clásico y luego ya el wesleyano, ya en sí, ya bien, ¿no? Entonces, pues ya pasó el tiempo y ya me invitaron a administrar la página de Molinistas y Arminianos. Somos cuatro administradores, dos molinistas y dos arminianos. Y pues también administro otra que se llama Metodismo Pentecostal. Y bueno, pues soy ingeniero de electrónica y estoy también haciendo un negocio de una academia online. Es ahí, estoy emprendiendo ahí un negocio online. Y bueno, a esto me dedico y no sé, bueno, en lo que les pueda yo ayudar a. Bien, bien, y nuevamente gracias, Rafael, por aceptar la invitación para estar aquí con nosotros. Doy la bienvenida a los hermanos que ya se van conectando. Un saludo a Ricardo, Diego, José, gracias por estar aquí con nosotros y todos los demás que están conectados. También pueden, si tienen inquietudes de acuerdo al tema que estemos tratando, pueden escribir también en los comentarios y estaremos también respondiendo. Bueno, para ir entrando en el tema, entonces, yo sé que aquí en el canal ya hemos hablado algunas veces sobre el arminianismo, pero
yo pienso que no hemos profundizado, y especialmente en el milenismo wesleyano no lo hemos profundizado, solamente hemos tocado algunas cosas de los cinco puntos conocidos, ¿no? Pero, ¿cómo tú, Rafael, resumirías, ¿no? Básicamente lo que sería el arminianismo clásico, para de ahí partir todo lo demás, ¿no? ¿Cómo lo resumirías el arminianismo de Jacobo Arminio, digámoslo así? Sí, vaya, el arminianismo clásico bueno, ya como tú has dicho en tu canal, de hecho he visto los videos, están muy bien. El arminianismo clásico pues surgió en Holanda con Jacobo Arminio, y Jacobo Arminio era un teólogo reformado. Entonces, el arminianismo clásico mantiene todo su teología reformada, se puede decir, que rodea la soteriología, porque la teología, pues no solamente es soteriología, pues también hay neumatología y cristología y escatología. Entonces, no solamente es la soteriología lo que hace la teología, o sea, una teología, sino es todo en conjunto. Entonces, el arminianismo clásico también se le conoce como arminianismo reformado. Por ejemplo, Leroy Fourlines o Roger Olson prefieren el término arminianismo clásico. Pero otros teólogos contemporáneos como Matt Pinson o ¿cómo se llama? Robert Epicirilli, ellos prefieren llamarle arminianismo reformado, entre otros teólogos, ¿no? Entre ellos está así como que el debate así de que por qué y de dónde salió, ¿no? La controversia pues es la misma que entre presbiterianos y bautistas. La gran mayoría de los teólogos arminianos clásicos provienen en la actualidad provienen de la iglesia bautista. Entonces, en realidad eso es por eso de que si llamarme clásico reformado, yo la verdad le llamo clásico, ¿no? Solamente teniendo en cuenta que se le llama también reformado pues porque las doctrinas que están rodeando lo que es la soteriología, que es pues la cristología, la escatología, todo eso pues es de tradición reformada. Entonces, también algunos aspectos de la soteriología, como por ejemplo la justificación, que ahorita la vamos a ver. Arminio tiene su mentalidad, lo que expuso, mentalidad reformada. Entonces, no sé si quieras que dé un resumen de los cinco artículos remonstrantes y de ahí parto ya al arminianismo wesleyano. ¿Te parece? Sería bueno que resumamos los cinco puntos para en base a eso después compararlo, ¿no? Ok. Un momentito, por favor. Ok. El arminianismo, como sabemos, Jacobo Arminio no organizó en cinco puntos o cinco artículos su teología. Jacobo Arminio escribió tres tomos de sus obras, en donde está su teología sistemática, sus debates y algunos discursos que él dio, y sermones no tanto, sino son como discursos, debates privados, cosas así, en esos tres tomos, ¿no? No existen ahorita los tomos en español, por ahí andan rodando una traducción ahí media piratona que se la aventaron con Google Translator, pero yo no la uso, yo las tengo en inglés, que es así oficial, están en inglés, en alemán, en holandés, en francés, creo, en portugués, pero en español, así, una oficial, así de una editorial, todavía no existe, entonces, por ahí me llegó el chisme que, pues,
ya hay una editorial latinoamericana que ya los está traduciendo. Pero bueno, entonces, la sistematización en 5 artículos o 5 puntos del arminianismo, pues sucedió. Jacobo Arminio muere en 1609 y en 1610, como 6 meses después de que se muere Arminio, los gomaristas, que eran un partido que había formado Francisco Gomaro, que era el opositor, se puede decir, en la Universidad de Leiden, el profesor que se le oponía a Arminio, se llamaba Francisco Gomaro. Entonces él hizo un partido, se puede decir, como un comité entre alumnos y profesores que estaban en contra de Arminio y de sus ideas y de los pastores y de los profesores de la universidad que habían adoptado sus ideas. Se llamaban los gomaristas. Ellos van al gobierno de Holanda y demandan o acusan de herejes a, se puede decir, a los arminianos, ¿no? Entonces, los arminianos que se juntan con ay, se me fue el nombre, es que tiene un nombre bien raro. Uno de los líderes políticos que habían simpatizado con los arminianos, 48 pastores arminianos hacen lo que se le conoció después como la Remonstrance o la Remonstrancia. Remonstrance en francés, en Holanda se hablan varios idiomas, entre ellos el francés. Remonstrance en francés se quiere decir protesta. Entonces, a los arminianos en ese entonces se le pusieron también como mote remonstrantes o protestantes, pero en cuestión de la protesta que habían hecho. ¿Para qué? Porque es una protesta, es como una contestación a esa acusación de herejía. Entonces, por ahí hay, por ejemplo, Miguel Núñez dice, por ejemplo, que fueron los remonstrantes que conspiraron y tomaron la ofensiva, pero no es cierto. O sea, fue que los acusaron de herejes y ellos protestan en cuestión de contestar a esa acusación de herejía, ¿no? Entonces, ellos no le pusieron así títulos a esos 5, son 5 artículos. Ellos lo que hicieron fue, en esos 5 artículos, fue, por ejemplo, resumir, se puede decir, en lo que todo lo que dice Jacobo Arminio en sus 3 tomos, ellos lo resumieron en 5 artículos. Pero como te digo, no le pusieron ellos nombres, como en las tablitas esas de las doctrinas de la gracia que le ponen, elección condicional, ¿no? No le ponen esos títulos, ¿eh? Ellos nomás le pusieron artículo 1, artículo 2, artículo 3, hasta llegar al 5, ¿eh? Entonces, ellos, pero yo los voy a resumir así, de bolón ping-pong, lo que dice, ¿no? Entonces, el primer artículo, pues, es la expresión, la elección condicional. Elección condicional dash corporativa, si lo quieren ver. Entonces, Dios elige o reprueba sobre la base de la fe y perseverancia o incredulidad que él prevé. Entonces, la elección, ellos dicen que Dios decreta que Jesucristo es el elegido. Entonces, está en Isaías 42. Jesucristo es el elegido para traer la salvación al mundo. Él es lo elige como el salvador del mundo y decreta que sobre la fe en Cristo, es la elección. Decreta lo que es el libre albedrío, decreta que eliges a quién vas a servir, pone delante de ti el camino de la vida o de la muerte. Entonces, él elige en Cristo, está en Efesios 1, somos elegidos en Él, o sea, en Cristo, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, se puede resumir que Dios, fuera del espacio-tiempo, en la eternidad, Él ve en Cristo a toda la iglesia que creyó en Él y que perseveró en Él hasta el fin, y a esos Dios elige. Entonces, no pone un decreto sobre ellos como en el calvinismo,
que en el calvinismo el decreto está sobre el hombre, sino que lo pone sobre Cristo, y todo aquel que cree en Cristo es elegido. Nada más que no se pone un orden, porque es en la eternidad. Para Dios no corre el tiempo, para Dios es un ser eterno, para Él no corre el tiempo, para Él no le afecta el tiempo. Entonces todo lo que sucede aquí en la tierra, lo que sucede, lo que sucedió y lo que sucederá, Él lo ve en tiempo presente. Entonces es por eso que Él ve a los elegidos en Cristo como en una sola carne, como la esposa del Cordero. Sobre eso Él escoge. El siguiente artículo habla sobre la expiación universal. Entonces, si el decreto está sobre Cristo, si el decreto está sobre la fe en Él, entonces Cristo se entrega por todos los hombres, muere por todos los hombres, por todo el mundo, paga los pecados de todo el mundo, su sacrificio es suficiente porque abarcó todo el mundo, pero es efectivo al que cree. Esto es al contrario del universalismo, que cree que Cristo muere por todo el mundo, pero salva a todos. Entonces, una cosa es la potencialidad y otra cosa es la eficacia. Entonces, entonces, Cristo murió por todos los hombres y por cada hombre, aunque solo los creyentes son salvados. Este es un resumen, en realidad son un poquito más largos los artículos, pero yo estoy resumiendo mucho el contenido, ¿eh? Entonces dices, bueno, si el siguiente, el artículo número 3, pues habla de la depravación total, que el hombre está tan depravado que la gracia divina es necesaria para la fe o para cualquier obra buena obra. Entonces dices, bueno, pues entonces si la fe, si el decreto está sobre, el decreto de elección está sobre la fe en Cristo, entonces Cristo murió por todo el mundo, entonces lo lógico es que el hombre pueda ir, pero en realidad la Biblia dice que, pues, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la obra de Dios, de la gloria de Dios, que no hay ninguno bueno, que un solo hombre pecó y trajo el pecado por todo el mundo, ¿verdad? Entonces, pues no, la Biblia dice que el hombre está inhabilitado moralmente para ir para su salvación. Y al parecer ahí como que, ay, caray, ¿qué está pasando? El artículo 4 habla sobre la necesidad total de la gracia. Entonces, si la depravación total, pues es total, ¿verdad? Entonces, el alcance del pecado fue universal, pues entonces también, y la necesidad del hombre es total, entonces, la desgracia del hombre, pues sí, es total, entonces el hombre está totalmente necesitado de la gracia. Aquí el arminianismo clásico, es prácticamente calvinismo con libre albedrío. En muchas cosas se parece un chorro. Entonces, Arminio toma la idea de Agustín sobre la gracia, que se necesita una gracia preveniente, o sea, una gracia antecedente, y una gracia subsiguiente, o sea, una gracia después de la fe, una gracia previa a la fe y una gracia después de la fe, para que el hombre se salve. Entonces, el hombre está totalmente necesitado de una gracia preveniente, que es una gracia habilitante, pero solamente está presente en la predicación del Evangelio, y pues hace un efecto regenerativo previo. Entonces, eso, por ejemplo, aquí sí voy a leer los artículos, aquí los tengo. Todo lo tengo en el celular porque, como en el grupo de repente me preguntan, voy a leer el artículo 3 y luego voy a leer el artículo 4 así total como están.
El artículo 3 dice, el hombre no posee fe salvadora por sí mismo, ni a partir del poder de su libre albedrío, visto que en su estado de apostasía y de pecado, no puede de sí y por sí mismo pensar, querer o hacer algo de bueno, que sea verdaderamente bueno, tal como es primeramente la fe salvadora. Pero es necesario que Dios en Cristo, por su Espíritu Santo, lo regenere y lo renueve en el intelecto, en las emociones o en la voluntad, y en todos sus poderes con el fin de que él pueda correctamente entender, meditar, querer y proseguir en lo que es verdaderamente bueno, como está escrito en Juan 15:5, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora el artículo 4. Esta gracia de Dios es el principio, el progreso y la consumación de todo lo bueno, tanto que ni mismo un hombre regenerado puede por sí mismo, sin esta precedente o preveniente, excitante, progresiva y cooperante gracia, querer o terminar cualquier bien, mucho menos resistir o cualquier tentación al mal. Por ello, todas las buenas obras y buenas acciones que puedan ser pensadas deben ser atribuidas a la gracia de Dios en Cristo, pero en relación al modo de operación de esta gracia, no es irresistible, ya que está escrito sobre muchos que resistieron al Espíritu Santo. Entonces, esta gracia preveniente o que es regenerativa, hay una controversia entre los teólogos arminianos clásicos, porque hay unos que, por ejemplo, Roger Olson sí lo pone como una regeneración previa parcial, y hay otros como el doctor Brian Avaciano de la Society of Evangelical Arminians, que yo soy parte de esa asociación. Dice que no, que es una obra previa del Espíritu Santo, pero que no es una regeneración previa. Entonces, los remonstrantes sí lo pusieron en términos regenerativos, y ahí sí es donde está como que la controversia entre ellos, ¿no? Wesley tiene otro concepto muy diferente, pero todavía no me quiero adelantar. Entonces, resumiendo, sí, solo ahí. Para después comparar y marcar la diferencia, ¿no? Que entonces, para el arminianismo clásico, esta gracia que habilita está solamente cuando se escucha la palabra de Dios. Exactamente. No es de alcance universal. O sea, no es, es de alcance universal, potencialmente universal, porque a todo mundo se le puede predicar el evangelio. De hecho, la Biblia, lo que los calvinistas dicen, el llamado externo, ¿no? Que se le puede ya predicar el mundo a todo mundo, ¿no? Que de hecho manda a Dios que le prediquemos a toda criatura, ¿no? Entonces, lo que es ahí, lo único que ellos, de hecho, aquí tengo la cita de Arminio donde dice, y que toda la controversia se reduce a la respuesta de la siguiente pregunta. ¿Es la gracia de Dios una fuerza irresistible? Dicho de otra manera, la controversia no tiene que ver en aquellas acciones o operaciones que pueden ser atribuidas o no a la gracia, ya que he reconocido y enseñado cuántas de estas acciones o operaciones un maestro puede haber enseñado, sino que se reduce estrictamente al modo de operación, si es irresistible o no, con respecto a la cual creo de acuerdo a las Escrituras que muchas personas resisten al Espíritu Santo y rechazan la gracia que se les ofrece. Entonces, él no estaba en desacuerdo con los calvinistas en nada, más que si esta regeneración previa es resistible o irresistible. Entonces, él decía que esta regeneración previa, que se podía resumir como la convicción de pecado del Espíritu Santo durante la predicación del Evangelio, que empieza a circuncidar el corazón y que para él libera la voluntad. De hecho, Agustín hablaba sobre eso de la liberación de la voluntad, aunque él decía que es irresistible y que de ahí sacaron el calvinismo. Calvino prácticamente sacó todo. Se puede decir que el calvinismo crea una gracia preveniente, irresistible. O sea, es una gracia previa, una regeneración previa, pero es irresistible. Y el arminianismo clásico crea una regeneración previa, pero irresistible. Esa es la controversia. O sea, claro. Ellos decían, Arminio dijo, ¿sabes qué? O sea, sí es resistible porque, pues, se veía que
en hechos y en un chorro de lugares se ve que la gente, mucha gente que fue pues persuadida por el Espíritu Santo pudo resistió la gracia, ¿no? Entonces, esa es la controversia original, ¿no? Entonces, ese es el concepto de Arminio, ¿no? Y los remonstrantes y pues el arminianismo clásico, ¿no? Y ya el artículo 5, pues habla de la perseverancia. Arminio, mucha gente dice que Arminio enseñó que la salvación se pierde, ¿no? En realidad, Arminio no se pudo definir. Lo que pasa es que el arminianismo clásico fue un acercamiento de Arminio a los padres de la iglesia, puede decir. Yo es que yo me salté toda la parte histórica, ¿no? Pero si se da cuenta que si nos regresamos a la biografía de Arminio, él era un superlapsariano, estudió con Beza y luego chocó con Beza y dijo, no, prácticamente este cuate está siendo autor del pecado a Dios, entonces me hago infralapsariano. Luego de infralapsariano, cuando ya sé que es cuando se hace pastor, o lo hace pastor bien, y entonces, pues el cuate, pues, como era un coco, entonces hubo un cuate que se llamaba Kunhert, o sea, así se apellidaba, y este cuate era un autodidacta, y el cuate desafió la doctrina calvinista de los decretos divinos, o sea, que todo está predestinado y todo está. Entonces él decretó eso y pues también, digo, él desafió esa doctrina y desafió, pues, por consiguiente, lo de la elección incondicional o la doble predestinación, como le quieras decir. Entonces, él desafía eso. Entonces, la cosa es que este cuate Krunger tenía un coco. Entonces, refutó a todos los pastores que lo acusaban de herejía, los refutó. Entonces, pues, ¿quién fue el que estudió con Beza y que el que salió con honores de la Academia de Ginebra? Pues Armin. Entonces, lo ponen de fiscal para que lo persiga por parte del Estado a Krunger y lo acuse de herejía y que lo quemen en la hoguera por hereje. Y el cuate le dice, sí, dame sus apuntes y yo hago, escribo una refutación. Entonces, el cuate no solo se quiere basar en, o sea, Arminio no solo se quiere basar en la Biblia para refutarlo, sino que lo quiere refutar con enseñanzas de la patrística, que enseñaran los decretos divinos y la doble predestinación, o la elección incondicional, como le quieran decir. Entonces, él se da cuenta que ninguno de los padres de la iglesia había enseñado eso, y no más que Agustín. Y entonces pues es él lo que hizo desde que ahí pasó fue que ahí él renuncia al calvinismo y ahora sí que le dice bye bye. A Kunhert pues no lo pudieron, ya estaba ancianito, no lo pudieron ni siquiera ya apresar ni quemar ni vivo ni nada, se salvó. Porque Arminio le dijo, bye bye al calvinismo, más bien a la soteriología calvinista. Él nunca renunció al calvinismo tal cual, o sea, de hecho él siempre se consideraba un reformado y admiraba a Calvino, seguía admirando a Calvino y todo, nada más. Haz de cuenta que en esa, él, si no existía el tulip, pero si hubiera existido, él no se hubiera disentido en tres puntos, ¿no? Que es la expiación limitada, la elección incondicional y la gracia irresistible. Nada más en esos tres. Entonces, en lo que él estaba estudiando, si tú lees las obras de Arminio y cuando está tocando las cuestiones de la perseverancia de los santos, en muchos lados él dice, sí, el cristiano no se pierde. Y de repente, como que leyó los padres de la iglesia y dice, no, pero si chance y sí se puede perder. Y luego, entonces al último dice, no, pues vamos a que mejor un sínodo, un concilio nacional lo investigue y se debata pues nunca lo vio, o sea, nunca le concedieron el que hubiera un sínodo, se lo concedieron a sus alumnos después de muerto él, pero como en calidad de presos políticos.
Entonces, pues no fue un debate, pero es otro tema, ¿no? No quiero decir muchas cosas históricas porque si no se nos vamos a ir 3 horas, ¿no? Entonces, sí. Entonces sí, él dice, no, pues, entonces los remonstrantes, pues como es una contestación a la acusación de herejía y como vieron que Arminio no se había definido, ellos dijeron, pues la salvación es segura, no se pierde, pero chance y sí se pueda perder y tenemos que estudiar más profundamente sobre el asunto. Prácticamente se dijeron, le dejaban en debate abierto. Sí, eso iba a decir, tanto Arminio como los demostrantes dejaron el tema abierto, ¿no? Sí, dejaban el tema abierto. Entonces, después sucede el signo de Dor. Entonces, al parecer los presionan y entonces ellos toman de que si un cristiano se puede perder. Y luego, pero igual, o sea, creo luego, pues, el signo de Dor, a mitad del signo de Dor, los corren a los arminianos, les dicen, a ver, Juan Bogerman, ¿no? ¿Se van a acatar lo que digamos o no? Y entonces, pues, los arminianos dicen, no, pues, no. Entonces, y los corren, ¿no? Pues, sálganse de aquí, patitas en la calle, vámonos aquí, bola de herejes. Entonces, y ya de cuenta que los corren a mitad del sínodo, o sea, como a los 6 meses, y 6 meses los calvinistas deliberaron sin arminianos dentro. Entonces, si lees los cánones de Dort, a los arminianos los acusan de pelagianos, de universalistas, de un montón de cosas que no dijeron. Y entonces, no, si vas a estudiar arminianismo con basándote en los cánones de Dort, como que no es muy buena fuente. Entonces, entonces a ellos los acusan de un montón de cosas y ya, pues se da cuenta que a Oitenbogart, es el Oitenbogart, se llama el cuate este que tenía el nombre raro. Este cuate de Oitenbogart lo decapitan y que era como que Oitenbogart y Hugo Grocio eran como que los políticos que apoyaban a los remonstrantes y tenían mucho poder en Holanda. A Oitenbogart lo decapitan y a Grocio lo meten en el bote de cadena perpetua. Nada más que unos años después la esposa lo mete en una canasta y lo saca del bote y se van a Inglaterra. Ahorita sigo la historia, porque ahí es como que muy crucial, ¿no? Se van y se refugian en Inglaterra y y a los arminianos, pues, a montón los meten al bote, a otros pastores, pues, para que conserven su puesto, pues, chitón, les cierran la boca y que no enseñen nada de arminianismo y que se acaten a la confesión de fe de la Iglesia Reformada de Holanda, y otros pues los corren y ya jamás recuperaron sus puestos de pastores, otros pues los exilian y se van a otros países. Nada más que se muere Mauricio Orange y ya como que le bajaron así a sus humos los reformados, y entonces ya después ya les dicen, no, pues que ya se pueden regresar. Ya se regresan e informan lo que ahora es la Iglesia Remonstrante, ¿no? La Hermandad Remonstrante se llama. Que ahorita es una iglesia súper liberal, la verdad, se liberalizaron, fue en 1989, ¿no? Fue la primera iglesia que hicieron matrimonios gay, en Holanda. Digo, no son todos, o sea, hubo un grupo de pastores grandes que en la misma página de internet lo explican, que ellos cambiaron su declaración de fe, pero hay un grupo de iglesias que se conservaron conservadoras y que se mantienen con la declaración de fe antigua, se puede decir. Entonces no es todo, y pues tampoco es todo el arminianismo, ¿no? El arminianismo, pues,
se rabó por todo llegó a Inglaterra, luego los bautistas, John Smith creo que se llama el fundador de los bautistas, era arminiano clásico, los bautistas generales pues son arminianos clásicos en su mayoría, algunos son provisionistas, que es un otro tipo de sinergismo de los bautistas, ¿no? Entonces, bueno, eso es en sí lo que es el arminianismo clásico, ¿no? Entonces, el arminianismo clásico lo vas a encontrar en, aparte de la hermandad remonstrante en Holanda, lo vas a encontrar en, lo vas a encontrar en los bautistas generales, los bautistas, de hecho estaba platicando con un amigo sobre eso, hoy él me decía que los bautistas de libre albedrío en su declaración de fe, los Free Will Baptist, ellos dicen que un cristiano se puede perder, pero los bautistas del sur y muchos otros bautistas generales creen en la seguridad eterna, entonces es lo que el pastor Will Graham ahí medio en modo burlesco y socarrón decía que los arminianos de cuatro puntos, sí, se puede decir que son arminianos de cuatro puntos. Creen en todo, pero menos en la seguridad, en lo de la perseverancia condicional, se puede decir. Creen en la seguridad eterna, salvo por siempre salvo. Ellos lo definen un poquito diferente que el calvinista, porque ellos, para nosotros, los que sí creemos en la perseverancia condicional, para nosotros es una contradicción, porque el calvinista, por lo menos ellos ellos fortalecen su perseverancia incondicional, o su perseverancia incondicional en el decreto. Ellos dicen, es que si Dios decretó salvar a alguien, entonces también decretó que ese cuate va a perseverar. Entonces, ese es como que, y agarran todos los versículos que, como Juan 10, Juan 17, la vid y todo, que es como que dice que, pues que ninguna oveja se va a perder, que a nadie va a soltar de su mano, que todo eso, todos esos versículos lo toman como fortaleza, y el arminiano de cuatro puntos agarra los mismos versículos, pero los agarra como una promesa, ¿no? Entonces, es que Dios promete pues que nunca me va a soltar, Dios promete que si soy oveja, no me voy a, él previó que yo era oveja, entonces no me voy a perder, entonces lo definen diferente, pero es, para nosotros se da cuenta que es una contradicción, porque pues le decimos, bueno, si para ti el libre albedrío solamente operó al momento de la justificación, pero al momento de la santificación el libre albedrío se anula, entonces es una total contradicción la tuya. Pero bueno, hoy también lo toqué en el grupo, o sea, en el arminianismo clásico, el arminianismo wesleyano, ¿no? El arminianismo clásico, dado la falta de definición de arminio y también de los remonstrantes al principio, las dos posturas son válidas. O sea, no pasa nada si te declaras arminiano de cuatro puntos. Nadie te va a decir hereje ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, claro. Es que cuando sobre el tema sobre que si la salvación se pierde o no se pierde, a veces que no conviene entrar al debate, porque ni los dos bandos antagónicos principales se ponen de acuerdo. O sea, hay unos de cuatro puntos, hay arminianos que se creen en la perseverancia condicional. Entonces, es muy abierto, ¿no? O sea, no es así como que muy rígido. Claro, entiendo. Y pienso que, bueno, ya vamos a hablar más de ese tema cuando hablemos de Wesley, pero como tú dices, es una consecuencia lógica, ¿no? Si la gracia es resistible para la salvación, pues continúa siendo resistible, ¿no? El ser humano puede seguirse resistiendo a la gracia aún después, ¿no? Sí, bueno, ya vamos a topar más ese punto. Entonces, gracias, Rafael, ya tenemos un poco claro cómo nace el arminianismo clásico, los puntos. Hay algunas preguntas que están dejando que de pronto vamos a responder al final, si tenemos un poco de tiempo. Solo quería comentar lo que comenta Cefas.
que dice el orden de la regeneración, justificación, santificación, o sea, el ordo salutis, es distinto en el arminianismo clásico y wesleyano. Eso, Cefas, ya lo vamos a responder, porque después vamos a hablar precisamente del ordo salutis, ¿no? En el arminianismo wesleyano, ¿no? Y sí, y las demás preguntas ya las vamos también a responder, si están de acuerdo al tema. Y gracias a todos quienes están conectando. Pueden igual seguir dejando sus preguntas si tienen inquietudes. Entonces, Rafael, ahora, ¿cómo saltamos en la historia hasta llegar a John Wesley? ¿Quién fue? ¿Cómo llegamos a él? ¿Cómo llegó el arminianismo a Wesley? Bueno, como hemos dicho, pues, Hugo Rocio se escapa de la cárcel, del bote, como decimos nosotros los mexicanos. Lo ayuda a la esposa, lo mete en una canasta que según esto le iba a llevar libros y pues en la canasta así con un fondo falso lo mete ahí y se lo lleva. Y se escapan a Inglaterra, y en Inglaterra fue cuando se había acabado de formar lo que ahora conocemos como The Church of England, o la Iglesia de Inglaterra, o la Iglesia Anglicana, ¿no? Es lo mismo, ¿no? The Church of England, de la Iglesia de Inglaterra. Entonces, llega y la Iglesia de Inglaterra o la Iglesia Anglicana estaba pues atrayendo o dándole cobijo a todos los protestantes que estaban siendo perseguidos en algunos puntos en Europa, ¿no? Por la Santa Inquisición. Entonces, es por eso que la Iglesia Anglicana tiene elementos tanto romanos católicos como protestantes. Entonces, es como algo teología híbrida, por decir. Entonces, Hugo Rocio llega y empieza a enseñar lo que es el arminianismo clásico en Inglaterra, y Samuel Wesley, que es el papá de John Charles Wesley, era sacerdote anglicano, y tiene con lo que es los comentarios bíblicos de Hugo Rocio, adopta el arminianismo clásico y de hecho se lo transmite a sus hijos. Entonces, por ahí hay algunos blogs y cosas así que dicen que Wesley primero fue calvinista y luego se hizo arminiano y que por eso se hizo bien anticalvinista y no sé qué más, pero pues eso es una falacia así muy fea, ¿no? Porque en realidad Wesley, de hecho, la que abandonó el calvinismo fue su mamá, Susana Wesley, era hija de pastores puritanos y rechazó el calvinismo, así prácticamente lo vomitó y se hizo anticalvinista, así. De hecho, hay una carta ahí que le escribe a su hijo que pues el calvinismo prácticamente es doctrina del diablo, así. Entonces, se podría decir que entonces así Wesley tiene contacto con el arminianismo clásico. Entonces, nada más que Wesley tuvo sus influencias teológicas son muy diversas. O sea, mucha gente quiere estudiar Wesley, mucha gente cree que, en especial calvinistas o gente que no es metodista, quiere estudiar a Wesley con ojos reformados. Y si lo haces así, te vas a topar con un montón de contradicciones y cosas que no le vas a entender, y te dices, no, pues Wesley pues será bien hereje, porque pues la mera neta, o sea, pues contradice un montón a lo que es la teología reformada. Y pues es que el metodismo se veía como la reforma de la reforma, y Wesley no tomó como base la teología agustina, realmente no la desechó, pero tomó mucho de los padres orientales y de los padres de esto, que son los padres griegos,
Ya es que hubo un cisma y se hizo lo que ahora conocemos como la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa. Y la reforma toma del catolicismo romano, porque es un cisma del catolicismo romano. Y Wesley lo que hace es que ve para el otro lado y dice, no, a ver, ¿qué tienen estos de bueno? Entonces, se fue con esos padres orientales que son más místicos, más, son los padres del desierto, son Clemente de Alejandría, Genadio de Constantinopla, Juan Crisóstomo, todos ellos, Macario, ¿quién más? Son varios. Él leía un chorro, entonces mucho de lo que él tomó viene de allá. Se puede decir que es de otro huacal, no es el huacal acá de Agustín, sino que es el huacal de los padres orientales. Entonces, entonces él tiene él cambia un poco el sentido, se puede decir, Agustín lo ve de todo lo que es la imputación del pecado y todo, lo ve desde un punto de vista legal, y él lo empieza a ver como una especie de, un sentido terapéutico. Por ejemplo, en su sermón El Pecado Original, él dice que, pues, el pecado, pues, afectó totalmente negativamente a toda la raza humana, pues depravándola totalmente a todos. Lo único que hace el hombre es pecar, pero Cristo es el médico de las almas y quiere curar esa enfermedad mortal que tiene el hombre, y desde totalmente depravados a totalmente santificados. Es una total, una terapia total del alma del hombre, se puede decir. Entonces, los padres orientales tenían esa visión terapéutica de la salvación, no legal. Entonces, si tú quieres estudiar a Wesley desde los ojos de vista reformado, estás mal. O sea, vas a batallar un montón y vas a ver que muchos dicen, Wesley, o sea, es un hereje. Lo que pasa es que él está viendo a los padres orientales, no está viendo a Agustín como la panacea del mundo, ¿no? De hecho, casi no cita a Agustín, como que le caía mal. Entonces, como que le caía mal y casi no lo cita. Entonces, de repente lo cita así de volada, así, pero cuando cita a la patrística, cita raza más antigua que Agustín, y casi todos del oriente. Entonces, si ya viéndolo así, que es terapéutico, no es legal la salvación, entonces él hace un ordus salutis, un orden de salvación basado en la gracia de Dios. Pero son cuatro etapas de la gracia de Dios que él ve. Entonces, que es la primera, la número uno, que es la gracia preveniente. La número dos es la gracia convincente. La número tres es gracia justificante. Y la número cuatro es la gracia santificante. Entonces, Rafael, si quieres, una consulta. Definiendo cada una. Sí. Solamente para compararlo, en el arminianismo clásico, ¿hay ordo salutis con respecto a la gracia de otra forma o no? Solamente se habló de la gracia preveniente y nada sí, más. Arminio lo que hace es que agarra el ordo salutis de Agustín. Te digo, o sea, Arminio es totalmente reformado y Wesley no le gusta tanto a Agustín. Entonces él trata de ver a otro lado. ¿Y para dónde es el otro lado? A los padres, a Oriente, a los padres orientales, a la Iglesia Ortodoxa. Él no ve a Agustín. Entonces, Agustín habla de una gracia preveniente, y luego una gracia cooperante, excitante, subsiguiente. Es una gracia previa a la fe, una gracia después de la fe. También Wesley lo ve así, pero Wesley le toma otro sentido, ¿no? El Wesley toma desde el lado terapéutico, no desde el lado legal.
Ya. O sea, Entonces vamos haz de viendo cuenta esto. que... Sí. Sí, te decía, entonces vamos definiendo el ordo salutis en Wesley, ¿no? Decías, primero es la gracia Sí. preveniente. ¿A qué se refiere Sí, la con gracia. esto? Nosotros habíamos dicho que en el arminianismo clásico es una obra regenerativa previa, en la que el hombre está totalmente depravado, escucha el evangelio, es convencido de pecado, le empieza a pegar, se puede decir, se abre su libre albedrío salvífico y ahí él decide, ¿no? Él dice, ¿sabes qué? O sea, me arrepiento. Y ahí el Señor aplica la gracia o rechazo, ¿no? Y me voy. Ahí nos vimos, ¿no? Entonces, y solamente es en la predicación del Evangelio. O sea, no es así algo que... De hecho, los arminianos clásicos, ellos aceptan totalmente el concepto de la gracia común de Abraham Kuyper para poder ellos... Decir que cómo es que puede el hombre no ha regenerado tener vistas de cómo se llama de bondad o ¿sí? Que puede hacer buenas obras cívicas. Entonces, los teólogos arminianos, ellos para poder, porque pues en la práctica, o sea, nadie puede decir que es así como un totalmente depravado, así como pues todos seremos como The Walking Dead, ¿no? O sea, zombies vivientes, así, Entonces, ellos agarran mucho el sentido, es la gracia común. Es que Wesley él no agarra ese sentido de la gracia común. Entonces, él redefine todo totalmente. Entonces, él agarra la gracia preveniente, él agarra el sentido de los padres orientales, que ellos, por ejemplo, Juan Crisóstomo, Genadio de Constantinopla, ellos hablan de una iluminación universal. Ellos agarran el versículo de Juan 1:9 que Jesús es la luz que ilumina a todo hombre. Entonces, esta es una iluminación universal que ilumina la conciencia natural del hombre. ¿Y qué es lo que hace esta gracia preveniente? La gracia preveniente no es salvífica. La gracia preveniente es una preparación para que al hombre se le pueda, al hombre totalmente depravado, se le pueda predicar el evangelio. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues le ilumina la conciencia natural. Romanos, ¿cómo es? Romanos 1, Romanos 1 del 18 al 20, pues dice que pues Dios se revela a través de la creación. Entonces, la gracia preveniente la podemos ver en la misma creación, nos da un testimonio parcial de Dios, un conocimiento primeramente de que está presente Dios, Dios existe y que Dios es el creador. Aunque luego el hombre puede decir que pues, no existe Dios y que Dios no creó, pero pues en su conciencia, o sea, está eso de que Dios es el creador. Y luego está gracia preveniente es en Romanos 2, del 14 al 15, es la ley que está inscrita en el corazón del hombre. Entonces le da un sentido de la conciencia natural, en el cual libera parcialmente el libre albedrío del hombre para que él pueda hacer decisiones morales que no atañen a su salvación. Es decir, todo el mundo sabemos que, digo, la gracia preveniente también se manifiesta en las leyes. En las leyes de cada país, ¿no? En Ecuador, igual que aquí en México, pues robar es malo, ¿no? O sea, si me robo este celular, o sea, de la tienda, bueno, lo comprueba, pero si me lo robo el celular, o sea, me meten al bote, ¿no? Voy a un Telcel o una tienda de electrónicos y me robo el celular, pues me meten al bote. Y yo también puedo decidir no robármelo y comprarlo, ¿no? Trabajar para comprarlo, ¿no? A ese tipo de decisiones morales la que la gracia preveniente ilumina y pues también es la benignidad de Dios que nos atrae al arrepentimiento, Romanos 2:4, y pues ese alcance universal, porque es que Dios quiere que todo el mundo
todo el hombre venga al conocimiento de Cristo, Tito 2:11. Entonces, la gracia preveniente es una iluminación universal de la conciencia natural como un beneficio universal por la expiación universal de Cristo. Cristo muere por todos los hombres y le ilumina a todos los hombres. Cristo muere por todo el mundo e ilumina a todo el mundo. Entonces, ese es el pensamiento de Wesley en cuanto a la gracia preveniente. No sé si tengan alguna duda, hasta ahorita. Sí, solo ahí quería comentar. Entonces, cuando en el calvinismo, y tú dices que de pronto también en el arminianismo clásico se habla de esta gracia general, en cambio, que también es que de alguna forma el ser humano tiene una conciencia moral, ¿no es cierto? La diferencia es sí. que Wesley ya lo ve, no solamente que le habilita para hacer ciertas cosas buenas, sino que también habilita o de alguna forma libera para también poder creer e ir a Jesús. O sea, es, claro, es más amplio, o sea, el efecto no de la es, gracia. No es que, lo, que con esa gracia ya el hombre puede dar el primer paso. Eso lo enseña el semipelagianismo. El semipelagianismo enseña que el hombre da el primer paso y luego la gracia lo asiste. Aquí no. Aquí el hombre puede, incluso puede tener, por ejemplo, en otras religiones, voy a poner una espero que no sea nadie, no es mi intención. Pero, por ejemplo, en el catolicismo romano, ¿no? Lee la Biblia, o sea, aunque que tú digas, bueno, no hay vida, o no, son misas a lo mejor, pero la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Entonces, algo que digan en la homilía puede hacer que esa persona que está leyendo la homilía, el sacerdote inspirado por el Espíritu Santo, pueda, Dios lo use y pueda que esa semilla le caiga, ¿no? Y tiene una visión de Dios parcial, ¿no? En el cual de que sabe y le da un hambre de conocer a Dios, pero pues no es habilitante para que se salve, porque la salvación es por medio del arrepentimiento y por medio de la predicación de la palabra. Entonces, es una iluminación. Hay muchos blogs calvinistas que cuando hablan de la gracia preveniente, de ellos no conocen la gracia preveniente del arminianismo clásico. Ellos agarran la de Wesley, pero la quieren empujar al lado semipelagiano. Entonces, lo que ellos dicen, es que si Dios te ilumina, entonces tú ya puedes ir a la salvación. Entonces tú ya te puedes arrepentir por tu inteligencia, porque tuviste más inteligencia y más iluminación que otros, entonces fuiste más inteligente que el que estaba al lado, entonces tú te salvaste, ¿verdad? Pero en realidad así no jala, o sea, es un ordus salutis y pues no te puedes saltar. Luego también agarran iba a decir, entonces esta gracia preveniente es solamente un primer paso, o sea, el ser humano no es que ya va a buscar por sí mismo a Dios, no, eso no es así. Es solo un primer paso, de alguna forma, libera esta conciencia moral. Entonces tiene que venir otro nivel de la gracia. De hecho, la gracia preveniente, como es universal, entonces, por ejemplo, hace que la condenación también no sea pareja para todos, o sea, en ese pasaje, creo que es de Mateo, donde los de Capernaum van a recibir mayor condenación que los de Sodoma y Gomorra, es porque los sodomitas y los de Gomorra tuvieron menos iluminación que los de Capernaum, porque en Sodoma solamente se les envió dos ángeles. Y esos dos ángeles nada, solamente iban por Lot y su familia. Y tuvieron el ejemplo de Lot, que fue juez sobre ellos, un juez justo sobre ellos, porque Lot era justo. Entonces, solamente tuvieron esa iluminación. Y en cambio los de Capernaum
van a tener más condenación en el lago de fuego o en el infierno, porque tuvieron al mismo Mesías predicando, y no solamente predicando, sino que haciendo milagros delante de ellos, y ellos rechazaron el evangelio. Entonces tuvieron más revelación, y entre más revelación, el hombre es más responsable y tiene más condenación. Entonces, esa es la gracia preveniente. Es otra función. De hecho, dice Romanos 1 y también Romanos 2, dice que hombre ¿cómo se dice? Inexcusable. O sea, nadie tiene excusa. Todo mundo recibió la iluminación de la gracia preveniente. Y nadie va a poder decir, tú no me diste nada de gracia. Tú me diste oportunidad ni siquiera de conocerte parcialmente. O sea, ni siquiera el que esté en una isla remota en el Pacífico con ningún misionero haya llegado, nadie se va a poder parar a decirle, ¿sabes qué? Es que yo no te conocí porque, o sea, tú no me diste la oportunidad, claro. O sea, una parte también es que por qué unos no escuchan el evangelio y por qué, que también es por amor. Dios, su cualidad o su carácter, es, dice, Dios es amor. Entonces, una de las cualidades de Dios es que es omnibenevolente. Aunque Dios es justicia y Dios está irado en contra de la humanidad, Dios ama a la humanidad. Entonces, una forma en la cual Dios muestra su amor es que, como ya tiene un conocimiento previo de quién va a creer y quién no va a creer, o más bien quién creyó y quién no creyó, entonces a esos que ya saben que no creen, no les da más revelación de la que tienen, porque si no, su juicio será peor. Entonces, ese es también otra de las cuestiones prevenientes. Entonces, todo lo que Dios hace es por amor. No es porque Dios odia a la humanidad o Dios esté solamente airado, sino que es ira con amor, puede decir. Es como cuando te enojas demasiado con uno de tus hijos, ¿no? Yo no tengo hijos, pero tengo gatijos, tengo gatos, ¿no? Pero, por ejemplo, pues cuando mi mamá se enojaba mucho conmigo, algo que yo hice, ¿no? Más joven, lo que sea. O sea, mi mamá me quiere un chorro, pues mi mamá. O mi papá también. O sea, algo que lo disgusté un montón. Pero no por eso, o sea, va a dejar de amarme. Entonces, eso es la gracia preveniente, pues. Uh-huh. O sea, bien, sí. La... Muy, muy interesante, Rafael, lo que comentas. Y entonces pasaríamos a otro que podríamos decir nivel de la gracia, ¿no? Etapa de la gracia. La gracia convincente. Entonces, ¿qué es la gracia convincente? Es la convicción de pecado por el Espíritu Santo, Juan 16, 8. Y este es durante, ahí sí, que es durante la predicación del Evangelio. Y libera, ahí sí, que libera el libre albedrío totalmente para salvación. Y ahí, solamente ahí, y en ese momento el hombre puede decidir aceptar o rechazar la salvación. No antes, no después, no, en ese momento. Entonces, pues es eso, ¿no? No se tengan alguna duda, es la más sencilla. Esto es interesante porque muchas veces se puede pensar que la gracia, a veces se habla de la gracia y se puede creer que la gracia es como un poder, un algo que tiene sustancia, no, que hace estas cosas. Pero como vamos viendo, como tú lo presentas, es claro en la escritura, ¿no? La gracia preveniente sería de alguna forma lo que también se conoce como la revelación general, el Dios mostrándose también, como en Romanos 1, en naturaleza, o en Romanos 2, en la conciencia del ser humano. Cuando hablamos ya de la gracia convincente, de lo que estamos hablando son de obras de Dios, o sea, del Espíritu Santo actuando en el corazón del ser humano para llevarle al convencimiento, ¿no? O sea, usamos la gracia porque es algo que Dios hace inmerecidamente, es un regalo de Dios. Pero son cosas que Dios hace, que Dios toma la iniciativa, ¿no? Entonces, la siguiente etapa
No sé si quieres decir algo más. No, sí, sigamos entonces, está bien. La siguiente etapa es la gracia justificante. Entonces, cuando el hombre ejerce la fe salvadora, es justificado. Ahí va otra vez. Si lees a Wesley desde ojos reformados, no le vas a entender nada. Aquí también Wesley, le dicen el teólogo de la experiencia. O sea, Wesley nunca sistematizó su teología. Todo lo que hay de Wesley, sus obras son como 16 tomos, y todo lo que hay son sus sermones, su diario, sus cartas, himnarios, no hay nada de una teología sistemática de John Wesley, no existe. O sea, entonces, ¿por qué? Porque Wesley era un académico, pero era un evangelista, entonces, y itinerante, entonces viajaba por toda Inglaterra, por todo el Reino Unido, viajaba hasta, por ejemplo, Irlanda y de regreso por todo el Reino Unido, por las islas del Reino Unido, él predicó. Y entonces, mucho de su teología tiene que ver con cuestiones sociales que él veía fuera y dentro de la iglesia. Entonces, la teología reformada hace énfasis en la obra consumada de Cristo. Consumado es. Entonces, y Wesley no lo niega, pero dice, espérame tantito, tampoco es así todo, ¿no? Todo está consumado. Entonces, ¿por qué? En la teología reformada está la doctrina de la justificación imputada. La justificación imputada para los reformados, y eso también así lo ven los arminianos clásicos, ¿eh? O sea, los arminianos clásicos, arminianos reformados, como lo quieran ver, ellos lo ven igualito, como lo voy a decir. O sea, en la teología reformada, la justificación imputada significa que en el momento que el hombre cree, ya sea en el sistema calvinista o en el sistema arminiano, en el momento que el hombre cree, la justicia, la santidad, perfección de Cristo le es imputada, o el hombre se viste de esa justicia, de esa santidad, de esa perfección, y Dios lo ve como justo. Entonces, ellos pueden sacar un montón de todos los versículos, ¿no? Que somos justificados por la fe y todo. Entonces, ok, está bien. Nada más que Wesley veía que mucha gente en Inglaterra del siglo XVIII, cuando él vivió, que venía de trasfondo reformado, que venía de la iglesia anglicana, que venía de la iglesia presbiteriana, que venía de la iglesia bautista, no sé, todo lo que es la parte no wesleyana, que creían en la justificación imputada, ellos agarraban de que al momento de que ellos creyeron, la justicia, la santidad y la perfección de Cristo se les imputó, se les vistió. Entonces, pues decía, no, pues en otras palabras, se hacían flojos en su santificación. O sea, no, pues es que ya está todo consumado, pues ya qué, o sea, ya. Entonces caían en el quietismo. Algo que los puritanos quisieron corregir y se fueron al pietismo, más que a veces que se fueron un poquito muy extremo, pero Wesley decía, no, ¿sabes qué? Está mal eso, o sea, porque en realidad, o sea, sí, o sea, somos libres de la culpa del pecado y se nos imputa la justicia. Somos libres de la culpa del pecado, pero no somos santificados totalmente, ni somos ni la perfección de Cristo se nos imputa. O sea,
Entonces él divide la justificación en justificación imputada y justificación impartida. Y las voy a definir. La justificación imputada es declarados justos o contados por justos, o es decir, que somos libres de la culpa y las consecuencias del pecado. Podemos ver Romanos 4 del 1 al 8 o Colosenses 2 del 14 al 15. Aquí en Colosenses, por ejemplo, dice que todos los decretos en nuestra contra pues fueron cancelados. Los decretos se refiere al decreto que se está refiriendo ahí Pablo, hace una analogía a lo que es la sentencia inculpatoria de un preso. O sea, somos libres de ese decreto, pues fue roto, se rompe y ya somos libres, ¿no? Pero no quiere decir que ya todo concluye ahí, sino que la justificación también debe ser impartida en nosotros. Entonces, Wesley, por ejemplo, en lugar de decirle santificación posicional, que el reformado te va a decir es que somos santificados, somos santos en posición de Cristo, en posición legal. Wesley no lo ve de la manera legal, sino que lo ve desde la manera terapéutica. Entonces le dice, somos santificados inicialmente. Tenemos una iniciación en la santificación, pero no legalmente. O sea, hay un proceso gradual, pero también instantáneo, en el cual se llega a la perfección. Entonces, eso ahorita de la perfección cristiana lo voy a resumir cuando lleguemos al último, a la última etapa. Entonces, la justificación impartida significa somos hechos justos. Es lo que Dios hace en Cristo por el poder del Espíritu Santo después de la justificación, trabajando en el cristiano para habilitar y empoderar el proceso de santificación. Lo podemos ver en Colosenses 3:10, en Jeremías 31, del 33 al 34, que es que Dios está escribiendo las leyes en nuestro corazón, sus leyes. El reformado lo ve como que en el momento de la salvación fueron inscritas las leyes. Wesley dice, no, Dios está escribiendo las leyes en nuestro corazón para que seamos libres de la ley, para que cuando lleguemos a la madurez, la ley que es nuestro ayo, seamos libres de ellas. Entonces, es otro mindset, es otro tipo de ver la teología. También en 2 Corintios 3:18, que vamos viendo a Cristo de gloria en gloria, la justicia de Cristo es impartida en nosotros, está siendo impartida, la ley de Dios está siendo inscrita en nuestros corazones. Nuestro corazón está siendo circuncidado, la circuncisión del corazón en Wesley es la santidad, la vida crucificada, no solamente la salvación. Y, por ejemplo, en Apocalipsis 19, el 7 al 8, cuando habla de la novia que está siendo purificada, está siendo lavada. ¿No? Entonces, esa es la gran diferencia entre lo que es la teología reformada y la teología wesleyana, ¿no? Entonces, la justificación no lo es todo, o sea, no hace todo. La teología reformada te dice que la santificación es un proceso gradual que no se termina aquí en la tierra, que en la cual el hombre nunca va a poder llegar al 100%, sino que hasta que después que muera. Pero Wesley dice otra cosa, entonces... No sé si tengan alguna duda, algún comentario, queja. Bueno, si es que hay, de las personas que están mirando esta transmisión, si tienen preguntas de lo que estamos tratando al mismo tiempo, pueden ir dejando sus preguntas, ¿no? Pero hasta aquí yo creo que estamos claros en esto. Entonces, Wesley ve la justificación de estas dos maneras, ¿no? Una es impartida, que no es que ya... se nos pasa la santidad. Imputada o la... impartida. Sí, imputada. Imputada, y también, es la imputada. Impartida. La impartida. Ya. Sí, entonces, bueno, ya
Ya por último, ya es la gracia santificante, que los arminianos clásicos le dicen gracia subsiguiente. La gracia santificante auxilia en el proceso de santificación para perseverar y avanzar hacia la perfección cristiana. Entonces, aquí lo voy a dividir en dos. Voy a hablar sobre la apostasía y sobre la perfección cristiana. Entonces, primero sobre la apostasía. Para Wesley, decía que pues, si el hombre es capaz de llegar a la perfección, igual también puede llegar a la apostasía. Entonces, la única diferencia es que, ya es que dije que en el arminismo clásico, pues el tema quedó abierto. O sea, no se definieron totalmente. Hay unos que sí, otros que no. Y luego, unos que dicen que pues, el cristiano se puede perder, otros que el cristiano no se puede perder. Entonces, los que creen que el cristiano sí se puede perder, que puede apostatar, creen en una especie de perdido, una vez perdido, por siempre perdido, en lugar de una vez salvo, por siempre salvo, una vez perdido, por siempre perdido. Es decir, que el hombre, ellos se basan en Hebreos 6, que dicen que alguien que apostata, que ya no hay sacrificio que se pueda obrar a favor de él. Entonces ellos dicen que alguien que apostata por incredulidad, bye bye, ya, no hay nada que hacer por ti, ahí nos vimos. Wesley interpreta, tiene un sermón, pero el sermón no está traducido al español. No, los editores de las obras de Wesley en español no lo tradujeron. Se llama A Call to the Backsliders, un llamado a los apóstatas o los que... Sí, a los apóstatas, un backslider es un apóstata, un llamado a los apóstatas. Y entonces él dice ahí que el trasfondo de Hebreos es que no es una carta, es un libro, es un tratado teológico. ¿Por qué no es una carta? Porque no tiene destinatario y no tiene autor. Entonces no es una carta. Decirle carta de los Hebreos es incorrecto, pero es cultura general. Entonces es un tratado teológico. Entonces, el trasfondo es que el tratado teológico, se puede que el tema o lo que va el trasfondo de ese tratado teológico es que está dirigido a cristianos judíos, por eso se llama Hebreos, y lo que les pasaba es que se les presionaba a estos cristianos judíos. La misma comunidad judía los había expulsado y los presionaban para que los pudieran volver a admitir a que públicamente en un Shabbat en la sinagoga públicamente blasfemaran y maldijeran a Cristo, diciendo que él no era. Todas las blasfemias están en el Talmud. Entonces, dicen que pues Jesús es lo que le dijeron a Jesús en los evangelios, de lo que lo acusan, ¿no? Uh-huh. Entonces, y dicen que Jesús no es el Mesías de Israel y que era un falso y todo eso, ¿no? Entonces, que era un hijo de un soldado romano prácticamente. Entonces, eso los hacían recitar públicamente en la sinagoga para negar su fe cristiana, blasfemar en contra de Cristo y blasfemar en contra del Espíritu Santo, y así volver a ser parte de la comunidad judía. Entonces, pues le hace la pregunta, ¿quién de ustedes ha hecho eso? ¿Quién de ustedes ha blasfemado en contra del Espíritu Santo? ¿Y quién de ustedes ha...? Entonces, no creo que nadie dice, o sea... Entonces, si no has hecho eso, si no has blasfemado en contra del Espíritu Santo, que es el único pecado que no tiene perdón, entonces puedes regresar. Si Cristo murió por todos, entonces murió por todos los pecados de todo el mundo, y pues todos los pecados son todos, entonces todos los pecados tienen perdón. Entonces, si tú
si tú te enfriaste por que caíste en un pecado y te alejaste porque estás condenado, si incluso si tuviste una crisis de fe y te confundiste, pero Dios te puede, o sea, te puede regresar. Entonces, luego ahí se le han inventado cosas, ¿sabes? Dicen que porque Wesley dijo eso, entonces, que, y luego agarran otras citas en la de la perfección cristiana, que creo que es la perfección cristiana, o no sé en dónde, que dice que el cristiano va a pasar por muchas crisis, ¿no? Entonces, que dice que el cristiano puede ir y volver a la salvación cuando se le pegue su regalada gana. Sí hay gente sinergista o incluso arminianos que creen eso, pero eso no viene de Wesley, o sea, eso viene por, espero que no se me enojen, y hay pentecostales aquí, eso viene de una deformación del pentecostalismo y del movimiento de santidad que fue, ahorita voy a decir un poquito de eso, el movimiento de santidad, que ellos, en especial no del lado wesleyano, sino del lado de Finney, de Charles Finney. Charles Finney creía en una perfección sin pecado, en el cual, pero Charles Finney era pelagiano, entonces él no creía en que el hombre necesitara asistencia de la gracia. Entonces decía que él podía alcanzar una perfección sin pecado por medio de forzar su voluntad. Entonces, si caía en pecado, puede pedir la salvación y por su voluntad regresar. Entonces, sí tuvo influencias wesleyanas, aunque era presbiteriano, pero pues es una deformación, no es lo que Wesley enseñó. Entonces, ahí son, nada más que pues, no, son cosas que no se saben, tienes que meterte mucho en la parte histórica, entonces, y doctrinal de cada movimiento para poder saber. ¿Sabes qué? Esto no fue de Wesley, fue de acá, más, mucho más para acá, de Finney. El pentecostalismo fue muy influenciado por Finney. Aunque hay varios me van a decir, ¿qué estás diciendo? Nada más lean la primera teología sistemática de pentecostal, que fue la de Meyer Perlman, la teología sistemática y bíblica. Ahí se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Él de hecho rechaza el arminianismo y propone una posición media. Y de hecho es la posición, a mí me la enseñaron, y es la posición más famosa de los pentecostales y de los carismáticos. Y es por eso el de que no soy ni arminiano ni calvinista, soy de Cristo, amén, aleluya. Y de ahí viene. Entonces, bueno, esa es la visión de la apostasía que tenía Wesley. ¿Alguna pregunta? Si no, ya me paso a la parte de la perfección. Entonces, para Wesley no es que una persona peca y pierde la salvación, sino esto es un proceso gradual de si el pecado va endureciendo el corazón. La apostasía, exactamente. O sea, no es de que, dije una mentira, ya perdí la salvación. Me arrepiento ya esto otra vez. Ahora pienso algo mal y ya no tengo la salvación. Me arrepiento y ahora la tengo otra vez. Es una falacia. Sí existen. Hay gente que sí cree eso, pero no es arminianismo, no es. O sea, los calvinistas y los reformados, perdón, no quiero echarle aire a la lumbre, ¿verdad? Pero de repente se avientan unos monotes de paja bien chidos, esos compadres, porque Y ya haz de cuenta que y sí se avientan unos monotes de paja muy chidos, y uno de esos es ese. Es que ustedes, de hecho, R.C. Sproul tiene una cita ahí, la vi, y dice es que los arminianos, los calvinistas tenemos de flor al tulipán, los arminianos tienen a la margarita, me quieren o no me quieren. Es que sí. Una vez son salvos y luego otra vez no son, y luego otra vez son, y que no, que ustedes, los arminianos,
creen en la inseguridad de la salvación. Y pues, o sea, yo crecí en el pentecostalismo, pero crecí en el pentecostalismo de santidad. Entonces, no es el pentecostalismo de obra consumada. Ay, ya me estoy metiendo un montón de broncas, pero en una iglesia metodista jamás vas a escuchar de que, cuidado, hermanos, de que con su salvación, porque pónganse a cuentas a cada minuto, porque pues puede ser que ahorita la tengas y después ya no la tengas. Y no, jamás. O sea, es y también no todos los pentecostales piensan así, como lo estoy diciendo, pero sí hay mucho. Y pero eso viene del movimiento de santidad, desde ellos salieron del movimiento de santidad, y mucho, Finney fue uno de los que influenció un chorro. Entonces, él sí creía en ese tipo, porque él no creía, él cree que había una gracia, pero es una gracia como que está alrededor del cristiano prácticamente. Y el hombre es de una voluntad libre y pura y que puede él hacer todo. Entonces, esa es la onda de Finney, ¿no? La soteriología. Entonces, entonces es la onda. No sé si tengan otra duda. No quiero revolver a la gente. No, está bien. Solo aclarar eso, ¿no? Que existen estas falsas acusaciones que yo también comenté hace unos días en el canal. Hice un video sobre la seguridad de la salvación en el arminianismo, que para mí, obviamente, estoy más seguro de mi salvación desde la perspectiva arminiana, porque sé que mi salvación es estar en Jesús y depende de Jesús, ¿no? Entonces, incluso yo le veo más seguridad ahí que desde una perspectiva calvinista, ¿no? Que mi seguridad depende del decreto divino y de pronto yo tengo solamente una gracia evanescente, como dicen ellos, que tal vez ni siquiera sea elegido. Entonces, sí, yo pienso que la seguridad de la salvación está ahí, porque como he comentado yo en otros videos también, no es algo fácil, ¿no? O sea, sería un proceso gradual ir endureciendo y llegar a un punto en el que ya no reconozco a Jesús como mi Señor, me he apartado totalmente de Jesús. Entonces, no es tan simple. Que a veces yo, esto es solo una idea mía, a veces he pensado, ni siquiera sé si llegará a pasar. O sea, sé que la Biblia nos presenta esa opción, pero de ahí lo veo como algo complicado, ¿no? Porque de alguna forma el cristiano está recibiendo la gracia también, ¿no? No, pues estos temas de la apostasía, o sea, estos son, hay un libro, o sea, si quieren, se llama La seguridad de la salvación, de 4 puntos de vista. Entonces, el editor es Matt Pinson, pero invita a otros cuatro autores, y uno es calvinista, otro es calvinista moderado, luego otro es arminiano clásico, el otro arminiano wesleyano, ¿no? Y discuten ahí el tema. De hecho, ahí fue cuando yo me empapé primera vez en las diferencias, ¿no? Y ya luego ya las definí bien y ya se las estoy compartiendo ahorita. Pero ese libro está muy bueno. Está en español. Y sí, se llama La seguridad de salvación, 4 puntos de vista. Es de la editorial CLIE, la pueden comprar, se los recomiendo un chorro. Y se van a dar cuenta que es ese tema, o sea, incluso en arminianos se debate, o sea, los que, porque les digo que hay arminianos de 4 puntos que creen en la seguridad de salvación, luego la diferencia esta de los clásicos que creen que, pues, que si ya te fuiste, bye bye, y Wesley que decía que, pues no, si mientras no hayas blasfemado contra el Espíritu Santo, bienvenido a casa, o sea, entonces ahí hace cuenta que es la onda, ¿no? De estos debates internos que, claro, pues mucha raza cree que, sí, ven su tablita de sabiduría que clama de arminianismo contra calvinismo y, sí, los arminianos creen que la salvación se pierde y los calvinistas creen que no es tan simple. De hecho, es más complejo de lo que creen, ¿no? Entonces, pues, yo en ese tema, pues, como el buen Wesley dice,
piensa y deja pensar, ¿no? O sea, ahí sí que yo no me peleo si alguien dice que no creo que la salvación no se pierda, o que no, más bien, que no crea que el cristiano pueda apostatar. O sea, la salvación no es algo que se te va, o que, sino que es el hombre el que decide bajarse del barco, ¿no? Bajarse del camión, bajarse del... O sea, es el hombre que rechaza, ¿no? No es que la salvación, ¡pum!, de repente se esfumó y se fue. Pero, y en todo caso, si se pierde o no se pierde, al final la responsabilidad sería vivir como que si pudiera perderla, ¿no? Pienso, lo comentaba así. Bien, ¿qué tal si entonces bueno, avanzamos un poquito? ¿Algo ibas a decir? Ya, por el último punto, que es la perfección cristiana. Sí, estaba pensando, Rafael, que nos hicieron aquí una pregunta. Dice, ¿la doctrina de la santificación de Wesley no era gradual? De pronto, en base a esta pregunta, vamos a hablar esto. Es gradual e instantánea. Es gradual e instantánea. La santificación, o sea, Wesley no la ve desde el punto de vista legal, como en la teología reformada. La teología reformada dicen que somos santos en posición de Cristo, o la posición legal de Cristo. La posición de hijos de Dios, somos posición y somos Cristo, como lo tuvimos, fue en Cristo, entonces somos santos en Él. Y luego ellos dicen que luego de ahí es la santificación es progresiva. Pero de hecho, pues si ves en los libros de teología sistemática, por ejemplo la de Grudem, ahí te muestran unas grafiquitas y te muestran el modelo, aquí me voy a poner. El modelo reformado te lo van a poner así como una grafiquita que pues, está así, que de repente subes, de repente bajas, de repente subes, de repente bajas, de repente subes. Y aquí hay una línea punteada que dice la glorificación o la liberación del pecado, algo así. Y pues nunca jamás en el tiempo de vida jamás toca esa línea, o sea, nunca. Y luego ya se muere y ya pum, ya la glorificación, ¿no? Acá Wesley, primero, pues, haz de cuenta que la santificación eleva tanto gradual como instantánea. De hecho, aquí lo tengo todo. Dice que tampoco nos atrevemos a afirmar, como han hecho algunos, que toda esta salvación está de una vez. Está refiriendo a los reformados. Hay realmente una obra instantánea de Dios en sus hijos, como también gradual. Y sabemos que existe una nube de testigos quienes han recibido de un momento dado o un conocimiento claro de sus pecados perdonados o el testimonio del Espíritu Santo. Pero no tenemos conocimiento de un solo caso en ninguna parte de una persona que haya recibido en el mismo momento remisión de pecados, testimonio del Espíritu y un corazón limpio y nuevo. Entonces, somos en un sermón que se llama El Camino de la Salvación. Según las Escrituras, dice que somos santificados inicialmente en Cristo. Es decir, cuando tienes fe en Cristo, inicialmente somos hechos santos, pues somos santificados, pero también somos llamados a ser santos. 1 Corintios 1:2. Los corintios son llamados santos, a los santos en Corinto, a pesar de que eran bien pecaminosos y tenían un montón de carnalidad, y tenían un montón de alguien que estaba en inmoralidad sexual, otros, había chismes, había otros que hacían otras malas cosas, y pues la primera carta de los Corintios es de regaño, ¿no? O sea, los está regañando todos, y luego la segunda es más de consolación. Entonces, se da cuenta que él dice a los santos, es como un cachetadón, aquí le decimos cachetadón de guante blanco, ¿no? Dice a los santos en quinto, a los santificados, llamados a ser santos. Es porque es santos, porque es. Al momento de la fe, somos santificados inicialmente, ¿no? Somos apartados para el servicio. Tenemos una limpieza inicial, pero luego está el proceso y somos llamados a ser santos. Dice Pedro que sed santos como yo soy santo. Entonces, Dios quiere que seamos santos como Él. En eso nadie nos peleamos. Los reformados lo ven de un lado legal, nosotros lo vemos más de un lado terapéutico. Solamente que, pues, ¿a qué se refiere Wesley con perfección, no? Entonces,
Pues él dice que, por ejemplo, que existe la perfección cristiana porque es mencionada vez tras vez en las Escrituras. No se recibe tan pronto como la justificación porque los justificados deben seguir adelante a la perfección. Hebreos 6.1. Cuando en Mateo 5.48 dice, sed pues vosotros perfectos como nuestro Padre en los cielos es perfecto, él dice, la palabra griega para perfecto es la palabra teleios o teleios, que significa plenitud o madurez. El versículo paralelo a ese, porque se repite en otro evangelio, que es Lucas 6:36, si no mal me equivoco, dice, sed pues vosotros misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. La palabra griega para misericordioso es lo misma que se usa para piedad. Entonces, se sobreentiende que la perfección cristiana es una madurez, una plenitud en la piedad. El trasfondo o el contexto de Mateo 5 habla de amar tanto a enemigos como al prójimo, como al enemigo. Entonces, es una perfección en amor. De hecho, aquí Wesley sigue diciendo, si se recibe antes de la muerte, porque San Pablo habló de los hombres quienes eran perfectos en esta vida, Filipenses 3:15. Y luego dice, no es absoluta, la perfección absoluta pertenece no a hombres ni a ángeles, sino solo a Dios. Tampoco hace al hombre infalible, ninguno es infalible mientras permanezca en este mundo. Y luego ahí viene la gran controversia. Dice, ¿es sin pecado? Dice, no vale la pena discutir sobre un término de palabra. Es salvación del pecado. Wesley no creía en la erradicación de la naturaleza pecaminosa. Eso fue una posterior interpretación de Wesley a mediados del siglo XIX por Phoebe Palmer y otros maestros del movimiento de santidad. Entonces aquí viene lo de la piedad, dice, es amor perfecto, 1 Juan 4:18, esta es su esencia, sus propiedades o frutos inseparables son estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo. 1 Tesalonicenses 5:16, ayuda al crecimiento, el que goza de la perfección cristiana no se encuentra en un estado que no puede desarrollarse y puede perderse, dice que goza de la perfección cristiana, puede sin embargo errar y también perderla, y de aquí se cae todo sobre la segunda obra de... La segunda obra definitiva de la gracia que los la movimiento de santidad empezaron a decir que era definitiva y que ya jamás ibas a parar en toda tu vida. Sino que Wesley no veía que era una erradicación de la naturaleza pecaminosa, sino que era una perfección en el amor perfecto, una plenitud, una madurez en el amor. Entonces, él dice que también... Pues en un sentido es pureza de intención, dedicación de toda la vida a Dios, es darle a Dios todo nuestro corazón, es decir, el permitir que Él gobierne nuestra vida. Es además dedicar no solo una parte, sino toda nuestra alma, cuerpo y bienes a Dios. Bajo otro punto de vista es tener toda la mente que hubo en Cristo, que nos capacita para andar como Él anduvo. Es la circuncisión del corazón de toda inmundicia, tanto interior como exterior. Es una renovación del corazón a la completa imagen de Dios, a la completa semejanza de aquel que nos creó. Por otra parte, es amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Estudiarla considerando cualquiera de estos puntos, porque no hay diferencia material, puesto que esta es la perfección cristiana que yo creí y he enseñado por los últimos 40 años, desde el año 1725 hasta 1765. Entonces, resumiendo, hay veces que es un poquito difícil de explicar esto, necesitaría todo un programa. Pero la perfección cristiana no es una erradicación de la naturaleza pecaminosa, es una victoria sobre el pecado, que el pecado no gobierna tu vida, es una pureza de intención, es una sinceridad mayor a Dios, una consagración mayor a Dios, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, a tu prójimo, a ti mismo, y es el cristiano que cumple con toda la ley, porque la ley se cumple solamente en dos mandamientos, que es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar a Dios y amar a prójimo como a ti mismo. Y ahí se cumple toda la ley. Es el cristiano que llega al 100 por 1,
el cristiano que pasó de hijo joven y ahora es padre, es el cristiano que llega a la madurez, es el cristiano que tiene la plenitud del Espíritu Santo. No sé qué más puedo decir, pero prácticamente es el vencedor, es el cristiano que ha vencido, ¿no? Entonces, sí, o sea, todavía hay tentaciones, o sea, aquí dice que no exime al hombre de ser tentado, no exime al hombre de equivocarse, incluso pues puede pecar y no solamente perder la perfección, sino, o sea, apostatar hasta perderse, ¿no? O sea, no es una erradicación de la naturaleza pecaminosa, sino que es una plenitud en el amor de Dios, ¿no? En el que ya no amas lo que Dios aborrece, sino que amas a Dios con todo tu corazón, con tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es por eso que el metodismo tiene la enseñanza también de la santidad social, porque la santificación no es un pietismo personal enclaustrado en tu cuarto. Pues le decía mucho énfasis en lo que es los medios de gracia, la oración, el ayuno, la Eucaristía o la comunión, la Santa Cena. Entonces decía Wesley que pues la consecuencia de esa santificación es que era una acción social, ¿no? Era que esa santidad total, esa santificación total se viera en una transformación de la sociedad. Entonces, por eso que cuando se hacía una iglesia metodista, se hacía un hospital y una escuela, porque era una transformación de la sociedad. Sí. Rafael, este tema, yo te confieso, a mí en lo personal se me ha hecho bastante complicado a veces de entenderlo, ¿no? Y un poco me he resistido porque no he podido ver claramente si esto implicaba una infalibilidad, es decir, llego a la perfección cristiana y yo no voy a poder, ya no pecaría nunca más, lo cual yo no lo vería muy, muy bíblico, ¿no? El movimiento de santidad, sí. De hecho, en el movimiento de santidad llegaron a extremos de decir que no éramos santificados en el momento de la justificación. Y entonces el hombre solamente es justificado. Entonces, ellos, lo que hizo Phoebe Palmer es que le quitó la parte de proceso. Y ella decía que había una manera de llegar más rápido. Entonces, ¿cómo era? Ella le llamó la teología del altar, que era que el cristiano en un acto de fe dejara todo en el altar y dejara su todo en el altar y que en ese momento tenía esta segunda obra de gracia, ¿no? Sí, definitiva. Y eso es interesante, ¿no? Bueno, te comento. ¿Hola? Lo que estaba diciendo. Sí, te estaba diciendo cuando en cambio... ¿No me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Rafael, sigues ahí? Bueno, no sé qué pasó. Rafael salió de la conexión. Esperemos que algo haya fallado y se vuelva a conectar. Pero sí me parece interesante lo que estábamos hablando acerca del tema de la perfección cristiana. Yo le decía a Rafael que yo lo veo como cuando leo los textos en los que se menciona la perfección en el amor, es precisamente cuando pienso que sí, de alguna forma hay cristianos que llegamos a ese compromiso, ¿no? De amar a Dios sobre todo, y al mismo tiempo esto es un proceso gradual, pero no creo que eso signifique o implique
infalibilidad, ¿no? O no pecar. Pero bueno, esperemos que Rafael mismo nos aclare un poquito más sobre ese tema. Sí, perdón, tuve un problema de conexión. Ah, ya, ya. Sí, me caí. Entonces, ¿en qué me quedé? No sé en qué. Yo estaba comentando, ¿no? Que a veces yo precisamente tenía mis inquietudes sobre si implicaba infalibilidad, o más bien cuando leo textos de Wesley en donde se habla de la perfección en el amor, entonces sí, en eso sí estoy de acuerdo, ¿no? Pero no tanto en el que se llega a un estado en el que no se va a pecar más, ¿no? Eso estaba comentando. Y lo que pasa es que toda la resistencia que se tiene, de hecho, o sea, si tú buscas en Google así, perfección cristiana, Wesley, así, vas a encontrar muchos blogs así de reformados, y si tú empiezas a leer, lo que ellos están atacando es la perfección cristiana, no la de Wesley, aunque citen a Wesley, están atacando la interpretación del movimiento de santidad. Entonces, el movimiento de santidad fue llegaron a un montón de exageraciones y un montón de... De hecho, ellos fueron expulsados de la iglesia metodista episcopal, que era la iglesia que Wesley fundó en los Estados Unidos, y fueron expulsados porque pues se salieron de la ortodoxia metodista, se puede decir. Ellos actualmente en el World Methodist Council o el Concilio Mundial Metodista, a esas denominaciones del movimiento de santidad, como la Iglesia del Nazareno, la iglesia de santidad metodista libre, la Wesleyan Church, todas esas que salieron del movimiento de santidad, se les toma como wesleyanos, y son parte del World Methodist Council, pero su interpretación de Wesley no es la tradicional, o sea, no es algunos llegaron así a extremos por decir que, mira, por ejemplo, aquí tengo una de volada. Aquí es todo, tengo aquí la mano. Entonces, de hecho, Meyer Perlman, no todo es malo de él. Meyer Perlman le hace una apología a Wesley. Nada más que como él tenía mucho recelo sobre el legalismo que tenía en el movimiento de santidad, donde salió el pentecostalismo, él por eso rechaza lo que es el arminianismo, ya sea clásico o wesleyano. Entonces, y dice la siguiente es una declaración con respecto a la enseñanza referente a la segunda obra precisa o definida de gracia, formulada por una persona que enseñó esta doctrina durante muchos años. Y dice, la justificación es considerada una obra de gracia, por la cual los pecadores son hechos justos y liberados de sus hábitos pecaminosos cuando acuden a Cristo. Pero en él meramente justificado queda un principio corrupto, un árbol malo, una raíz de amargura que continuamente inclina al pecado. Si el creyente obedece este impulso y peca voluntariamente, deja de ser justificado. De ahí la conveniencia de que esta raíz sea extirpada a fin de disminuir las probabilidades de una reincidencia. La extirpación de esta raíz pecaminosa se denomina santificación. Es, por lo tanto, la limpieza de la naturaleza de todo pecado innato por la sangre de Cristo, aplicada por medio de la fe cuando se ha realizado una consagración amplia. Y el fuego refinador del Espíritu Santo que quema toda la vez cuando todo se coloca sobre el altar de sacrificio. Ahí está la teología del altar de Phoebe Palmer. Esta y solo esta es la verdadera santificación. Una segunda obra de gracia clara, precisa y definida, subsiguiente a la justificación, y sin la cual es muy probable que la justificación se pierda. Y luego dice Perlman, dice, la definición procedente nos enseña que una persona puede ser salva o justificada sin ser santificada, pero no es lo que Wesley decía. Wesley decía que una persona es santificada inicialmente en la justificación. De ahí es progresivamente santificada y en un momento dado puede llegar a la madurez. O sea, no todo el mundo llega a la madurez. O sea, no todo el mundo llega a la madurez, a la plenitud. Esto es como el crecimiento. Haz de cuenta que, por eso Juan
Dice que somos hijitos, jóvenes y padres. Entonces, por ejemplo, nosotros, tú tienes un hijo, ¿no? O bueno, yo, o tenemos un hijo, o yo tengo un hijo, y haz de cuenta, crece el niño, y a lo mejor un niño de 2 años, a lo mejor me va a hacer unos, o de 1 año, me va a hacer unos garabatos, y mira, papi, aquí estás tú, y aquí está mi mamá, y no sé qué. Entonces, entonces dices, ay, qué bonito, mi hijo, ay, sí, aunque sean puros garabatos o unas rayitas con unas bolitas, sí, aquí estoy yo, aquí está tu mamá. Pero, ¿qué pasa si el niño llega a los 5 años y todavía anda de que con garabatos y, o 6, 7 años y ya llega de, y todavía no escribe y no habla bien y... Entonces, pues ya te empiezas a preocupar, ¿no? Y luego, si llega a la adolescencia y todavía anda con sus garabatos y hablando así, pues te empiezas a preocupar más, ¿no? Porque ya ahí hasta puedes decir que, oye, pues hay que llevarlo con un neurólogo, ¿no? Porque, pues, su madurez no corresponde a su madurez física. Entonces, así, o sea, podemos ser niños en Cristo y somos perfectos en esa madurez, pero va pasando el tiempo y necesitamos avanzar hacia la perfección, hacia ser jóvenes. Y llegamos a jóvenes, al 60 por 1, y somos perfectos en esa madurez, pero pasa el tiempo y tenemos que avanzar. Entonces eso es a lo que se refería Wesley, a esa perfección en el amor. Y todo el mundo debemos de empujar o de ir hacia la perfección, como dice Hebreos 6.1. Entonces, eso es la perfección cristiana. Entonces, de hecho, hay otro hermano de un blog, que es Arminiano Pentecostal, y lo quiero mucho. Y el hermano, estuvimos platicando de este tema, nomás que él hizo un artículo donde él habla sobre la santificación del lado arminiano clásico, cual es respetable, o sea, el modelo de santificación formado está bien, pero luego él dice que el arminiano wesleyano, o sea, pues creemos en la perfección cristiana y pues una perfección sin pecado, una perfección como tú la estabas definiendo, y la mera neta, pues sí, no, o sea, Los del movimiento central son arminianos wesleyanos y pues tienen, o sea, todo lo que les expliqué lo creen ellos, pero en esa parte de la perfección, o sea, si se fueron un poquito más allá de lo bíblico, actualmente hay nazarenos, por ejemplo, de la iglesia nazareno, que ya se han bajado un poquito y ya no enseñan tanto la experiencia de crisis y más de la forma más tradicional, como te lo estoy explicando. Incluso sí, yo compré un libro de arminiano wesleyano en inglés, de un pastor que se llama Al Stewart, y es de la iglesia de Nazareno, y él dice que él ya no cree en la perfección cristiana, sea tradicional, ¿no? Pero eso es, pero digo, pero ¿por qué? Yo digo, ¿por qué? Yo lo leo y pues bueno, o sea, sabiendo cómo lo enseñan en el movimiento de santidad, pues sí está como inalcanzable, ¿no? Algo que pues se va más allá de lo que Wesley en realidad. De hecho, Perman aquí mismo lo explica, dice, Juan Wesley parece haber caminado, tomado la senda intermedia entre los dos extremos. Se reconoció que una persona era santificada en la conversión, pero afirmó a sí mismo la necesidad de santificación completa, como otra obra de la gracia. Lo que parecía hacer necesaria esta experiencia era el poder del pecado que causaba la derrota del creyente. La bendición llega como resultado de una búsqueda fiel. El amor puro llena el corazón y gobierna toda la obra y acción, con el resultado de que el poder del pecado es quebrantado. La perfección en el amor no era considerada perfección impecable, ni tampoco eximía al creyente de vigilancia constante y cuidado. Juan Wesley escribió lo siguiente, y de hecho este libro de la perfección cristiana dice,
Creo que una persona llena del amor de Dios está aún sujeta a transgresiones involuntarias. Usted puede llamar pecado a dichas transgresiones, yo no. Él también, una de las diferencias es que pues él leía la definición de pecado, pues él decía que pecado es la transgresión a una ley conocida de Dios. Entonces las transgresiones involuntarias no son tomadas como pecado. Entonces de ahí es lo, si tú estás viendo a Wesley con ojos de reformado y desde el punto de vista legal, pues vas a chocar un montón con Wesley, porque Wesley lo toma desde el punto de vista griego ortodoxo, o sea, aunque los ortodoxos se fueron a la deificación del cristiano, prácticamente, él toma una senda intermedia, entonces él dice que no es es perfección en amor, la madurez en la piedad. Sí, entiendo. De la manera en la que lo explicas, sí, pienso que es muy consistente con el mensaje bíblico, ¿no? Me queda una última inquietud, ya de pronto para ir cerrando, ya estamos casi dos horas y quiero ser también muy respetuoso con tu tiempo también y gracias por todo el tiempo que has estado aquí compartiendo, ¿no? Te hemos exprimido un poco todos tus conocimientos. Estaba pensando en este tema porque en ciertas denominaciones pentecostales escucho que y he leído que hay esta idea de, como tú dices, se pierde esta santificación gradual, sino más bien es como que en algún momento, en una obra específica del Espíritu, llámese llenura del Espíritu, llámese bautismo con el Espíritu, donde no, se llega ya a esta perfección. No. El pentecostalismo se divide en dos ramas teológicas principales. Uh-huh. Los pentecostales de obra consumada y el pentecostalismo de santidad. Uh-huh. Yo crecí en el pentecostalismo de santidad. El pentecostalismo que más es común en Latinoamérica es el de obra consumada. Es el pentecostalismo bautista. Ellos no creen en una perfección cristiana. Ellos tomaron más elementos del movimiento de santidad de Keswick. Es que fue una controversia entre el pentecostalismo sobre la santificación. El pentecostalismo creía, Charles Parham estaba buscando la evidencia inicial de la santificación total. O sea, él se había influenciado, él primero fue metodista, luego renunció a la iglesia metodista, se metió con los de la santidad y luego él se metió con un cuate que se llamaba Benjamin Irving Harding, se llamaba el cuate. Este cuate empezó a enseñar que había tres obras de gracia. Y la justificación, la santificación total y la evidencia inicial de esta santificación total. Ellos querían buscar cómo podía alguien evidenciar que ya había sido libre de la naturaleza pecaminosa. O sea, ellos creen en la erradicación tal cual como los movimientos de santidad. Entonces, ahí salió todo lo de que les encarga a sus alumnos en su escuela bíblica que estudien y que encuentren alguna evidencia bíblica de cuál es esta evidencia inicial. Entonces llegan a la conclusión de que son las lenguas, leyendo Hechos 2 y otros versículos. Entonces dicen, no, esas son las lenguas. Entonces, ellos buscan esa experiencia, la encuentran, y cuando Seymour empieza a predicar esto en Azusa, él predicaba esta enseñanza de las tres obras de gracia. Pero esto fue en 1907 y el pentecostalismo había iniciado en 1901, entonces en los primeros 6 años del pentecostalismo fue un avivamiento wesleyano, totalmente 100%. Entonces llega Azusa y entonces empezó a llegar cristianos no del ámbito totalmente wesleyano, sino que también empezaron a llegar bautistas, presbiterianos, gente que tenía del background reformado, background no wesleyano, pues, porque reformado también se usa como para decir no wesleyano. Entonces, ellos tienen un background no wesleyano, algunos reformados, algunos no, no me quiero meter en controversias que si el bautista es reformado, ¿no? Bla, bla, bla. Entonces,
llegan bautistas, presbiterianos, congregacionalistas de otras denominaciones, llegan a Azusa y empiezan a chocar con la idea de esas tres obras de gracia y de la aplicación de la naturaleza pecaminosa, pero pues nadie se atrevía a contradecir a Seymour. Llega un cuate que se llama William H. Durham, y él anteriormente había querido entender esta onda de la segunda obra de gracia definitiva, la erradicación del pecado original y todo, pero no le había entrado. Entonces, ¿qué pasa? El cuate llega ahí, recibe el bautismo del Espíritu Santo, empieza a hablar en lenguas, pero él no puede dar fe de que recibió una santificación total. Entonces, los pentecostales originales, ellos decían que si tú hablabas en lenguas y seguías pecando, no habías recibido el bautismo en el Espíritu Santo, sino que tus lenguas eran falsas, te regresaban al sótano, que era donde buscaban esta experiencia de la santificación total, y ahora sí, si volviste a hablar en lenguas, ahora sí, de que ahora sí fue genuino, tenemos que dar testimonio de que fue genuino y que ya no pecas. Pero William H. Durham, pues dice que no. Es el cuate se regresa a Chicago en una convención pentecostal de las primeras que se hicieron. Él predica un sermón que se llama La obra consumada del Calvario. Entonces, él dice que prácticamente lo que hizo fue adaptó el pentecostalismo a la teología reformada y metió el modelo de santificación reformado al pentecostalismo. Entonces él dice que sí, hay una segunda obra de gracia, que es el bautismo del Espíritu Santo, y que la evidencia inicial son las lenguas, pero él cambia el concepto de santificación total, erradicación de la naturaleza pecaminosa, y mete el concepto keswickiano del movimiento Keswick a lo que es un empoderamiento para servir. Entonces, el pentecostal, las asambleas de Dios se formaron por pastores bautistas que casi en su totalidad eran pastores bautistas, alguno que otro ahí wesleyano, pero casi todos eran pastores bautistas que no estaban de acuerdo con la doctrina de las tres bendiciones que se venía predicando en el pentecostalismo, y se juntan, y fue la primera denominación pentecostal de obra consumada, y de ahí salieron todas las de obra consumada, y es el pentecostalismo más famoso y es el que más se usa. Ellos no creen que el cristiano pueda ser perfecto en esta vida. Ahora, en el pentecostalismo de Santiago, yo me creía, ellos ya no creen, se puede decir que yo me crecí en un pentecostalismo de santidad, en el cual sí creía en una segunda obra de gracia definitiva, en el cual tu naturaleza pecaminosa iba a ser erradicada, pero era una experiencia posterior a lo que era el hablar en lenguas y el bautismo en el Espíritu Santo. Ya las denominaciones que enseñan esas tres bendiciones tal cual como Parham lo enseñaba son muy poquitas y están en Estados Unidos, en el centro sur de los Estados Unidos y cosas así. Entonces, son cosas que a los pentecostales se les mete con todo respeto, no lo digo por ti, yo sé que fuiste el víctima de la mala información que hay de repente. De por sí a los pentecostales se les trata de herejes y de pentelocos y de un montón de cosas, pero muchas de esos ataques también son mentiras, entonces más desde el lado histórico y doctrinal y teológico. Sí, entonces, sí, de hecho, los Bondi y todos ellos ya no creen en una perfección cristiana, y los Stanley Horton, todos los teólogos pentecostales. Sí, te comentaba, yo no soy de los que estoy acusando de... te comentaba, yo no soy de los que estoy acusándoles de herejes ni nada por el estilo, no respeto mucho. Yo también conocí a Jesús en una iglesia pentecostal y por eso era más bien mi idea, porque de pronto yo vengo de una tradición de ciertas denominaciones que venían de Brasil,
Y sí había de pronto esta idea un poco, ¿no? De esta experiencia posterior como evidencia de una santificación. Sí, viene Pero de Wesley, sí, pero estoy pero de acuerdo no. contigo. Estoy de acuerdo contigo en que también el tema del pentecostalismo no es algo simple. O sea, sí, estoy consciente que es a veces un error el encasillar en solo cierta experiencia con ciertas iglesias o cierta denominación. Es un tema muy amplio. Eso daría para estar otras 2 horas hablando sobre todo lo que Sí. implica, ¿no?, el movimiento pentecostal. No, eso estoy consciente, sí. Pero de Sí, pronto se me no, no vino lo digo por ti, que no lo digo por ti, es que ya me he topado varios que hacen ese tipo de afirmaciones y no lo digo por ti, no lo digo porque, te lo estás tirando, no, no, sino que son simplemente como que, porque leen que el movimiento pentecostal viene de Wesley y todo, o sea, viene la raíz, y sí, la raíz. O sea, la segunda obra de gracia definitiva y todo eso, pero son muchos, muchos desarrollos teológicos posteriores y como te digo, o sea, hasta el Sí. mismo Perlman lo reconoce, ¿no? Que la gente del movimiento de santidad pues sacó de contexto a Wesley, ¿no? Y en cuanto a la perfección cristiana, la santificación total, todo eso, lo sacó de contexto y e hizo una versión del wesleyanismo, si tú lo quieres ver, propia, ¿no? Una Sí. expresión norteamericana del wesleyanismo, o sea, Sí, es muy, muy importante. Y lo cierto es que quedan muchos temas los que se puede seguir profundizando. Y yo te digo, mira, Rafael, está aquí abierto mi canal para si algún rato tú deseas venir nuevamente gracias. y de pronto enfocarnos en solo. Ahora hablamos de tantas cosas, ¿no? De pronto algún rato enfocarnos en algún tema específico y profundizarlo un poco más sería muy interesante, ¿no? Sí, claro. Tú dime el tema Sí. y Sí, entonces eres bienvenido cuando quieras. Okay. Aquí estamos abiertos, hemos aprendido mucho, han sido 2 horas que hemos estado aquí y hemos exprimido de lo que tú conoces sobre Ah, este tema no, y nos has no. aclarado el panorama del arminianismo wesleyano. Muy, muy agradecidos contigo por regalar tu tiempo, ¿no? Es una gran obra para edificar al cuerpo de Cristo. Y tal vez estamos terminando. Quiero también respetar tu tiempo. ¿De pronto quieres comentar algo más o de pronto despedirte ya No, de no, la audiencia? no, pues no sé si tienen una pregunta o algo así y ya para despedirme. Hicieron aquí algunas inquietudes. De pronto esta me parece interesante, pero no sé qué tanto conoces tú de la No, fíjate que teología esto mismo yo teísta. no, 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 no. No, Estaba pensando. yo me he concentrado así en lo que es de mi iglesia y mi ministerio, ¿no? Sí, no, no creo que haya bueno, puede haber similitudes, ¿no? De pronto yo estuve conversando precisamente con Dante Urbina. Él es Ajá. apologista católico. Sobre esos temas, yo lo había invitado aquí al canal, lo invité y mi idea era de pronto topar precisamente estos temas de la soteriología. Y bueno, él prefirió mejor que topemos algo sobre la apologética, ¿no? De pronto, para no tener mucha controversia. Pero él me comentaba precisamente que en el tomismo a veces uno se lee a Tomás de Aquino y a veces es como más a lo arminiano, pero en otras parte se lo lee y es como más a lo calvinista, pero de pronto sería interesante que algún rato él mismo o alguien que sepa del tomismo nos aclare un poco más el tema, ¿no? Bien, no sé si alguien más tiene alguna inquietud. Bien, si no, también agradecemos a todos quienes se conectaron a lo largo de estas 2 horas, ¿no? Es que hay algunas preguntas que de pronto en la exposición ya se dieron Sí. respuesta, ¿no? Entonces no lo veo importante ponerlo nuevamente. Pero bien, eso sería entonces. No sé si quieres decir algo más ahí.
No, pues, sí, pues, me despido, ya saben, pueden meterse ahí a Molinistas y Arminianos, y ahí les podemos también, sacar de dudas. En la sección de archivos hay artículos, hay libros, donde pueden ellos, Ahí pueden ustedes conocer más de ahí lo que tú estudiar. escribes, ¿no? Lo que tú Yo escribes tengo lo un publicas blog. ahí o tienes un blog Yo también. tengo, yo también tengo un blog, y estoy escribiendo un libro también, sobre el arminianismo clásico wesleyano. Y a lo mejor ya luego cuando lo tenga, lo voy a empezar a publicitar. ¿Y tu blog cómo es? Tengo pensado, mi blog es Rafael Stringel y está en WordPress. Y ahí tengo varios temas, abordo, lo he descuidado un poquito, la verdad, no he estado muy ocupado con mi negocio que estoy, iniciando, y la verdad, que no he tenido tiempo, chance, de repente le avanzo mi libro, que es como que no me quiero, distraer, ¿no? Porque sí lo quiero sacar en un tiempo. A ver, espero en este año, no sé, si pudiera acabar. Pero sí, he tenido un montón de cosas, y la verdad es que sí, no me he estado así como que enfocado. Pero ya espero poder terminarlo, y ahí voy a decir mucho de estos temas, las diferencias del arminianismo, el arminianismo clásico contra el calvinismo, y las diferencias entre el clásico y el wesleyano, y todo eso lo voy a abordar en ese libro, ¿eh? Y será bien interesante cuando lo publiques para leerlo. Y de Claro. pronto alguien pregunta aquí, Ricardo nos pregunta, ¿qué teologías nos recomendarías sobre este tema? ¿Habrá una teología sistemática que Teología sistemática se asiste? refieren. Sí, yo tengo la de Gracia, Fe y Santidad de H. Ray Tunning. Es un super teólogo de la Iglesia del Nazareno, y me ha gustado mucho la teología sistemática. Hay más tradicionales como la teología cristiana de Orton Wealy. Esa la consigues gratis en la página de la Iglesia del Nazareno. Tienen una biblioteca donde también tienen las obras de Wesley. Si quieres aprender, por ejemplo, en las obras de Wesley, tiene una guía de estudio que la hizo, se llama Estas Doctrinas del Señor, de Carrasteguen Jones. Son dos teólogos que se juntaron. Y es como un resumen de toda la teología de Wesley, o sea, para que tú puedas como que entender todo, porque, pues, como te digo, o sea, si tú quieres, leyendo sermón por sermón y así, pues, más si eres de trasfondo reformado, te puede hacer bolas, es muy fácil hacerte bolas, porque Wesley sí, no es fácil de digerir, es muy pesado. Entonces sí, pues son esos tipos de esas teologías, ¿no? Sistemáticas que pues recomiendo. Son wesleyanas, ¿no? O sea, no vayan a querer, pues, aprender teología reformada de ella. Bien, bueno, entonces Ah. Hay una pregunta ahí, dice, ¿qué respuesta haría el arminianismo a esto? Si Dios es quien elige a quien salvar por gracia en su elección, ¿Dios salva a quien él quiere o a quien él puede? Pues ahí, creo que no estuvo claro, en la en el principio, porque en el principio de la posición decimos que no hay nadie en su estado natural que sea capaz de ir a Dios, porque todo el mundo está totalmente depravado en su estado natural. La gracia de Dios, en el arminio wesleyano, es universal.
y Dios decretó el libre albedrío, decretó que Cristo es el objeto de salvación, y el hombre al hacer una decisión está cumpliendo con el decreto eterno de Dios y con su soberanía. Entonces, tan tan. Sí, así es, y ya lo expusiste también todo al inicio. De pronto esas inquietudes también se pueden ver al inicio del video, ¿no? Y entonces todo el material también se puede ver en el grupo Molinistas Germinianos, pueden ingresar ahí, pueden ver todo lo que publica Rafael y también los archivos que se suben al grupo. Hay también mucho material para empaparse más sobre este tema, ¿no? Entonces, así quedamos, te repito nuevamente, queda aquí abierto la invitación para otro momento compartir gracias. Estos temas. Y muchas gracias a ti, gracias por tu tiempo, gracias a todos quienes se conectaron a esta transmisión. Y sí, nos seguiremos viendo, búsquenme a mí también en las redes sociales como Cibersaulo, en cualquier red social. Mi página web es todoteos, todoteos.com, también hay material para la edificación de la vida cristiana y nos seguiremos viendo en un próximo video. Que el Señor les bendiga. Gracias, Rafael. Gracias a todos. Nos veremos. Nos vemos.